Buenas noches a todos. Bueno, gracias por compartir este espacio. En la semana de la radiología organizada por GE Healthcare, tengo el honor de coordinar este panel compuesto por mujeres muy fuertes en la medicina y en la radiología argentina. Me acompañan la doctora Patricia Carrascosa, de Diagnóstico. La doctora Claudia Cejas, de Fleni, y la doctora Silvina Raciopi, del Instituto Alexander Fleming. Bueno, un tema interesante que es el liderazgo femenino en la industria de la radiología. Así que voy a pedirles a cada una que se presente, que nos cuente un poquito cuál es su background, cómo llegaron hasta aquí. Patricia, ¿quieres comenzar? Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un placer estar acá con ustedes, con este tópico que es tan interesante y en este momento tan en boga. Bueno, un poquito mi background para contarles, yo vengo de familia de radiólogos, mi papá fue radiólogo, mi hermano también, ya, bueno, mi padre falleció, mi hermano ya no está ejerciendo, y yo me dediqué un poco al legado familiar, siguiendo también radiología. Una vez recibida hice mi residencia en el Hospital Italiano en imágenes y cuando terminé me fui a Diagnóstico Maipú a encargarme de la jefatura de residencia. Comencé mi carrera allí trabajando primero como médica de planta en el servicio de tomografía computada y años siguientes me obtuve la jefatura de dicho servicio. Y posteriormente ese servicio se integró con resonancia magnética y me encargué de todo el servicio de tomografía y resonancia magnética de Diagnóstico Maipú. En forma paralela, lo que hice fue desarrollar el departamento de investigación de Diagnóstico Maipú para el año 1998 y a partir de allí se empezó a desarrollar dicho departamento y me encargué del mismo durante todos estos años hasta la actualidad. En el año 2005 me doctoré en imágenes con el tópico de colonoscopía virtual y realicé la carrera docente en la Universidad de Buenos Aires y actualmente estoy desempeñando el cargo de profesora adjunta. En cuanto a la parte asistencial, he desarrollado las imágenes cardiovasculares desde hace más de 15 años y he trabajado en la parte asistencial y en la parte de investigación en dicha área. Desde hace 2 años, Diagnóstico Maipú sufrió un proceso de venta, fue comprada por una compañía muy grande, la quinta compañía mundial en medicina, que es DASA, es una empresa brasilera, y me proponen quedarme como directora médica de Diagnóstico Maipú, cargo que acepto, pero para mí un gran desafío, ya que si bien manejé durante 15 años el departamento de tomografía y resonancia de Maipú, en donde además de mi tarea como médica asistencialista, también fue una tarea también de gestión médica, ahora el desafío era mayor porque tenía que liderar todos los servicios de la institución. Así que desde antes y durante también el transcurso de estos años, también hice mi formación en gestión médica a través de cursos en universidades internacionales como la Sociedad Americana de Radiología y Harvard, y universidades locales como la Universidad de San Andrés o el IAE o Digital House, que me permitieron integrar el conocimiento médico a la gestión para poder tener un rol adecuado en cuanto a la dirección médica, que es lo que estoy desempeñando en este momento. Perfecto, muchas gracias, Patrick. Silvina, ¿nos querés contar vos cuál ha sido tu...? Bueno, buenas tardes a todos. Mi camino en realidad para llegar a liderar este servicio de imágenes moleculares y terapias metabólicas del Instituto Alexander Fleming, que es un instituto dedicado a la oncología, es un instituto monovalente. En realidad, el expertise de la utilización de los isótopos radioactivos, ya sea en forma diagnóstica para dar imágenes metabólicas como con fines terapéuticos, nace de las especialidades clínicas. Así que, digamos, mis inicios de formación profesional surgen de hacer primero clínica médica en el Hospital de Clínica General San Martín y después hice mi expertise en medicina nuclear con el doctor De Grossi, que fue un pionero en el país en el desarrollo de la medicina nuclear
y un referente internacional, y una vez formada me incorporé al Hospital Italiano de Buenos Aires, donde hice la mayor trayectoria profesional por muchos años en el Servicio de Medicina Nuclear y Endocrinología, y tuvimos el privilegio, a partir del año 2001, de empezar el trabajo mancomunado con el Servicio de Diagnóstico por Imágenes específico, para trabajar en la puesta en marcha del primer PET-TC que se estableció en la ciudad de Buenos Aires. Así que, si bien he tenido formación en el exterior, mi gran expertise está en los años de trabajo en el Hospital Italiano, que, digamos, de alguna manera desencadenó mi compromiso con el Instituto Alexander Fleming, donde lidero un servicio exclusivamente de isótopos radioactivos, fuentes abiertas, que se dedica a todo tipo de imágenes moleculares y a las terapias metabólicas y a la tan, digamos, vanguardista teragnosis que es nuestra situación actual. Gracias, Silvi. Claudia, tu turno. Bueno, ante todo, bueno, también muchas gracias, Sandra, y a todo el equipo de GI por haberme convocado y estar en este panel con Patricia y Silvina, a quienes conozco y admiro. También felicitarte por tu puesto, que también ocupás, como líder en la empresa. Bueno, también soy especialista en diagnóstico por imágenes, hice mi residencia, luego curso superior, y finalmente una subespecialización en neuroradiológica de cepillo. Eso lo hice a través de un fellowship en Francia durante un año. Prácticamente toda mi carrera me dediqué a cabeza y cuello, a esa área, en todas las modalidades diagnósticas, y a partir de este trabajo tuve la oportunidad de dar muchas conferencias, realizar publicaciones, escribir libros. Y como dentro de todas las técnicas, mi técnica preferida siempre fue la resonancia magnética. En los últimos 12 años, también por una necesidad institucional, comencé a desarrollar las técnicas en el área neuromuscular y particularmente en neurografía. Bueno, como dije, era una necesidad además en nuestro departamento que alguien se dedicara a eso, y encontré en esta área una gran pasión en este desafío, ¿no? Este desarrollo también me permitió hacer múltiples publicaciones, capítulos de libros, y el año pasado publiqué un libro en español sobre neurografía por resonancia. Otra faceta de mi profesión es la docencia. También soy profesora de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Salvador, de la Sociedad Argentina de Radiología. Fui editora en jefe de la Revista Argentina de Radiología durante 8 años. Y actualmente formo parte de la comisión directiva de la sociedad. Y otro aspecto en el que tuve que trabajar como radióloga fue de la gestión. Primero fui jefa de servicio en el Hospital Francés, donde trabajé muchos años, y ya desde el año 2016 concursé a cargo de jefa de departamento en Flemi, y cargo que ocupo de manera full time en este tiempo, para lo cual hice cursos de gestión y administración hospitalaria en el transcurso de los últimos 10 años. Creo que con eso estoy. Si quieres seguir. No se escucha. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Hola. Sí, disculpen. No, recordarles que el evento está siendo traducido al portugués, nada más, que lo que pueden elegir el idioma de preferencia. Bueno, Silvina, y para las tres, ¿no? Pero vamos a arrancar con Silvina ahora. Contanos un poco cuáles fueron las dificultades y los desafíos con los que te encontraste desde cuando comenzaste para llegar al puesto que ocupas hoy, y cómo desde tu lugar ¿crees que contribuís al desarrollo de otras profesionales mujeres? Yo creo, cuando uno piensa en esa pregunta, quizás el desafío mayor en mi vida profesional ha sido la compatibilidad con la maternidad, o con la crianza de mis hijas, y con el proyecto familiar y el proyecto de la maternidad.
estamos, cuando uno tiene el objetivo claro, la determinación y está enamorada de su profesión y tiene claro el objetivo, yo creo que uno no se cuestiona ni el esfuerzo, ni las horas de estudio, ni el camino, digamos, creo que eso está muy claro. Sin embargo, me parece que la dificultad, de alguna manera más difícil, ha sido en mis años jóvenes, con mis hijas chiquitas, compatibilizar la exigencia académica, el estar a la vanguardia, estudiar, publicar, dar clases, participar, y además no ser una mamá ausente. Creo que ese fue un gran desafío, digamos, en esa etapa de la vida, ¿no? Donde además estaba rodeada en ese momento de mi vida con un montón de hombres, por así decirlo, donde era más fácil decir que había llegado tarde porque no tenía un problema en el auto que porque quería llegar al acto del colegio, ¿no? Entonces era como que ensombrecía mi expertise profesional. Creo que eso fue algo muy artesanal. Entonces, de alguna manera, digo, este camino en el que, digamos, la formación académica te fue abriendo un camino donde ha habido inserción por la expertise de cada uno, de alguna manera, en este momento que nos toca liderar un grupo humano, soy bastante condescendiente con las mujeres que me rodean, es decir, tener la empatía de también ayudarles en el camino profesional, ayudarlas en el camino profesional y también tener la empatía del momento histórico en el que están viviendo que no vuelve, ¿no? Creo que un poco ese es el compromiso. Creo que todas estas mujeres que hoy estamos liderando servicios importantes en la neurología, en la oncología, y que, digamos, tenemos atrás todo un backup y un camino hecho, estamos sobre los hombros de otras mujeres profesionales que nos precedieron y de alguna manera somos responsables de ir formando tanto a mujeres en este camino, como también a los hombres jóvenes que participan mucho más en las cosas familiares y en la crianza de los hijos. O sea, creo que ese fue el límite en el que era muy difícil tomar a veces la decisión de hasta acá y hasta acá, ¿no? El horario. Me parece que eso. Perfecto. Gracias. Patri, tu caso, contanos. En realidad me siento muy identificada con lo que dice, ¿no? Porque mucha de mi actividad ha sido durante estos 20 años la investigación. Yo he trabajado mucho en investigación con distintas empresas, pero siempre con una pasión muy grande. Y me pasaba que yo viajaba mucho, una vez por mes al menos viajaba a dar conferencias. Y bueno, cuando tuve la primera de mis hijas, mi esposo me acompañaba con ella y estaba en los primeros años, mientras cada vez que yo viajaba. Pero bueno, ya cuando vino el segundo, era inviable, y además con la periodicidad que yo lo hacía. Y este sentimiento que dice Silvina, yo lo recuerdo tanto, porque era este sentimiento de querer hacer lo que a uno le apasionaba, pero también esta sensación de sentirse, digamos, como que dejaba a los chicos. Así que fue un gran desafío, creo. Hoy pienso que en donde podemos ayudar quizás a mujeres que estén, digamos, en la misma situación en la que estuvimos nosotros, es quizás explicándoles y contándoles que en realidad, digamos, uno puede ser buena madre, igual viajar, igual hacer bien su rol profesional y estar y acompañar a sus hijos. A veces el tema de cantidad no necesariamente es calidad. Hay mamás que no trabajan y están todos los días con sus hijos y a veces no les dedican tanto tiempo. Entonces, quizás el tema de poder conjugar la maternidad con la profesión y hacer y cumplir con ambas cosas, con lo que uno le apasiona, porque creo que todas nosotras hemos logrado lo que hemos hecho durante el transcurso de todos estos años gracias al esfuerzo y a la pasión que le hemos puesto a lo que desarrollamos, y también obviamente la tarea de ser mamá, que es una tarea súper importante y que para todas nosotras es fundamental también hacerla de forma adecuada. Eso como gran desafío. Y como desafío adicional también es el mantenerse actualizado con todas las cosas que nosotras necesitamos en el día a día, estudiar para mantenernos siempre vigentes, porque bueno, un poco lo que decía también Silvina es... de alguna manera, no, para poder llegar a donde hoy estamos, tenemos que competir con hombres, con otras mujeres que quizás no tienen niños,
o que no tenían niños, y que de alguna manera teníamos que poder hacer toda esa capacitación sin descuidar todas las cosas, con lo cual yo creo que esto va de la mano de un gran sacrificio, y bueno, cuando uno quiere llegar a realmente a trascender, a ser un referente, esto tiene que ir de la mano también del sacrificio, ¿no? Entonces, bueno, se puede porque lo hemos hecho nosotras y hay mucha gente que lo puede hacer, así que el mensaje mío es que cuando uno quiere algo, lo puede hacer. Simplemente lo debe desear y entonces poder llevarlo a cabo con esfuerzo. Esa es mi mensaje. Gracias. Claudia, compartimos tu experiencia. Sí, uno se transforma en un pulpo. Escuchándolas pensaba en todo lo que uno tiene que coordinar. Claro, sí, a todas nos puede pasar lo mismo. Yo creo que un gran desafío es saber que uno quiere ocupar un puesto de liderazgo. Pero saberlo internamente, ¿no? Eso implica creer en uno mismo, sentirse capaz de hacer lo que quiere hacer. Y también hay que decirlo, porque los hombres lo dicen. En general las mujeres no, esto está escrito en muchos libros. Las mujeres no suelen decir, me gustaría ser jefa de, me gustaría dirigir. Y para todo eso además hay que prepararse, y hay que prepararse mucho. Es decir, hay que ir armando el propio background, ¿no? Dificultades he tenido muchas. De hecho, debo confesar que siempre me ha pasado al principio estar en reuniones donde estaba rodeada de hombres y donde todos los hombres hablaban y tener que imponerme en ese espacio masculino a veces costaba, y yo siempre quise mantenerme femenina, que no me afectara, y a veces... No quería levantar la voz para hablar más alto que ellos, para que me escucharan. Entonces, quería que escucharan mis opiniones como una más de ellos. Y eso me llevó un tiempo, aprender a hacerlo. Siempre recuerdo mi experiencia en el exterior cuando hice mi fellow y que después tuve la fortuna de poder ir durante muchos años a diferentes hospitales y congresos en el exterior. Y sobre todo en Europa, y la mujer... Yo estuve en Francia y sigo todavía con mucho contacto, y por lo menos, no tanto ahora, pero en aquella época, hace 20 años atrás, 30 años atrás, había mucha diferencia entre la mujer francesa y la argentina. Yo también mandé a mis hijos a un instituto francés y tenía contacto con las mamás francesas, y yo aprendí muchísimo de ellas, porque eran en ese aspecto, el sentimiento de culpa maternal no lo sienten. Mayo francés. Eso a mí me ayudó muchísimo a evitar la culpa de madre profesional, a vivir mi profesión con libertad y a dar calidad al tiempo con mi familia. Respecto a mi contribución para el crecimiento de las mujeres, a mí me gusta convocar en mis equipos de trabajo tanto hombres como mujeres. Trato de tener un equilibrio en este aspecto, ¿no? Y siempre les doy las mismas oportunidades de crecimiento. Sin embargo, me doy cuenta que trato de hablar mucho más con las mujeres, ¿no? Con su rol que tienen en la familia y compatibilizar el rol de familia-trabajo, ¿no? Para darles, avisen sobre todo cuando noto que alguna se rezaga un poco porque siente esa culpa de madre, ¿no? Tratar de decirles, no, mirá, que se puede, contarles un poco mi historia, contarles un poco cómo están mis hijos ahora, y bueno, creo que eso a veces ayuda, ¿no? Para nuestra generación de mujeres ha sido una carga muy dura, porque hemos tenido que hacernos camino, como otras anteriores a nosotras que lo deben haber hecho, y con mucho más esfuerzo, porque antes no se le daba visibilidad a la diferencia de géneros como se da ahora. Entonces, bueno, hubo que trabajar mucho en casa y en el trabajo. Yo veo ahora en las nuevas generaciones que es bastante diferente, ¿no? Por lo menos lo veo en el que yo trabajo, los jóvenes colegas trabajan ambas parejas y tienen también roles en la casa, tanto ambos sexos,
están con los niños, llevan a los niños al colegio, tanto la mamá como el papá. Y entonces es compartir esas actividades en pareja, hace que el estrés sea mucho menor para la mujer. Y puede enfrentar los desafíos y las competencias laborales mucho mejor, ¿no? Y si bien noto que hay una gran apertura al ingreso de las mujeres, de hecho este momento es un momento único, y agradezco a Gigi por esto, no es fácil traspasar el techo de cristal. O sea, uno lo ve, que hay muchas mujeres en la medicina, hay muchas mujeres con mucho potencial, pero las mujeres que llegan a un liderazgo no son mayoría, ni siquiera son el 50%, ¿no? O sea, que ese techo de cristal que se llama así en la literatura, ¿no es cierto? No lo atraviesan muchas mujeres, ¿no? Entonces, evidentemente todavía es un tema para trabajar, es un tema con el que hay que seguir trabajando y ayudando a todos los géneros que no llegan, digamos, a los liderazgos, ¿no? Creo que muchas mujeres no se animan y tienen mucho potencial. Y creo que nuestra función como mujeres líderes es ayudarlas a encontrar ese espacio, ¿no? Hay mujeres que tienen un gran potencial y hay que darles el ejemplo para que se animen y que no esperen a que le den el permiso de hacerlo, sino que ellas se les den a sí mismas. Sí, el despegarse de la mirada ajena, ¿no? También uno lo ve mucho. Gracias. Bueno, vamos a hablar de la pandemia, de este año piquito que nos trastocó a todo el mundo. ¿Cuáles fueron las herramientas digitales de las que cada una... ¿Cómo que cada uno aprovechó para facilitar su trabajo diario? Patri, contanos un poquito cómo fue eso. Mira, la verdad es que la transformación digital ya venía desarrollándose hace unos años, a través del paperless. Nosotros en Diagnóstico Maipú hace ya unos años que no tocamos ya órdenes médicas ni placas, ni todo se maneja digital, pero había un montón de cosas que todavía faltaban desarrollar relacionadas a muchas otras transformaciones digitales que con la pandemia se aceleraron y ayudaron muchísimo a implementar. ¿Por qué? Por la necesidad, ¿no es cierto? Desde órdenes digitales que antes no se permitían y que con la pandemia... Al principio había cierta resistencia por parte de las entidades y tuvieron que empezar a aceptarlas. Esto empezó a agilizar los procesos en las recepciones, que antes traían la orden en papel y había que firmarla. Relacionado también transformaciones digitales en función a, por ejemplo, trabajos de home office para médicos y para no médicos. Nosotros, por ejemplo, el servicio de tomografía y resonancia, que es un servicio muy grande en donde tenemos muchos médicos muy subespecializados en las distintas áreas. Teníamos grandes centros de informe en donde teníamos ahí a todos los médicos subespecialistas intercomunicados con todas las sucursales. Bueno, la pandemia permitió que muchos de ellos, que quizás viven lejos, puedan trabajar a distancia e inclusive sumar talentos que quizás antes no lo podíamos hacer porque vivían muy lejos de los lugares donde nosotros teníamos los centros asistenciales. También en áreas no médicas, el QUAT, anteriormente la mayoría de los turnos telefónicos o de los turnos médicos los dábamos o por teléfono o por turnos presenciales. Bueno, ahora tenemos herramientas de bot, WhatsApp, en donde solicitan turnos en forma automática, el envío de los informes a través de links en donde automáticamente acceden a las imágenes, y también herramientas que han permitido durante la pandemia, como ustedes saben, hemos tenido que prolongar los tiempos de las agendas médicas para efectuar todas las maniobras de sanitización, que son indispensables para el cuidado de nuestros pacientes. Bueno, a través de herramientas también de transformación digital, hemos podido
mejorar los tiempos de estudio, por ejemplo, en resonancia magnética, lo cual nos ha permitido de alguna manera compensar estos tiempos de demora que tenemos obligatoriamente para poder hacer los procesos de sanitización. Y después se me ocurren un montón de herramientas también de transformación digital. En la parte de ecografía hemos incorporado softwares que permiten asistencia a los médicos que están asistiendo o haciendo un estudio a un paciente, ante dudas diagnósticas, poder comunicarse con un experto en el momento. Es decir, hay muchas, muchas herramientas que han venido para quedarse, y lo interesante es que cuando esta pandemia pase, estas transformaciones se van a quedar, y creo que va a ser algo muy importante porque nos van a permitir brindar mejor servicio, reducir los tiempos de duración de procedimientos que hoy con el tema de la sanitización a veces se prolongan un poco, pero creo que la transformación digital ha sido algo muy bueno. Creo que es lo que encuentro como positivo dentro de este contexto, la verdad que bastante terrible que hemos estado pasando en todos lados, y me parece que, bueno, que tenemos que sacarle provecho de eso. Así que, nosotros, como te decía, hemos implementado en múltiples áreas, digamos, la transformación digital. Y esto es algo que va a seguir desarrollándose, y creo que cada vez más vamos a tener que seguir esforzándonos para cada vez utilizar más estas herramientas para hacer, para brindar mejor servicio para el paciente y para ser también más efectivos en nuestros lugares de trabajo. Perfecto, gracias. Claudia, ustedes, ¿cuál ha sido? Bueno, sí, también bastante parecido como cuenta Patricia, ¿no? Si hay algo positivo de esta pandemia es cómo la transformación digital nos atravesó a todos, nos alcanzó a todos, y en nuestro departamento pudimos terminar todo un proyecto que habíamos comenzado hacía mucho tiempo, que era el de papel cero, donde abandonamos el uso de papel en todas las áreas. Desde la orden médica, que ahora se digitaliza, la asignación de los turnos, la entrega de los informes, se envía mail para que accedan a la plataforma digital, tanto los médicos como los pacientes, ya que todo el trabajo pasó a ser de modo digital. Los médicos derivantes pueden ver los estudios desde la plataforma institucional o desde fuera, pero ya se dejaron de usar DVDs, CDs, etcétera, y placas, obviamente. Y además, las empresas nos brindan, plataformas digitales como para elaboración de estudios con más herramientas digitales para hacer más reconstrucciones 3D, realizar volumetrías, todo tipo de cálculos de cuantificación de lesiones que están más al alcance de la mano y que entonces nos permiten de una manera más amigable llegar al diagnóstico. Y también para nosotros fue un cambio terrible el home office. Siempre decíamos que nosotros no podíamos ver las imágenes desde casa como se veían desde acá, y la verdad es que obviamente hubo que acceder a digitalizar la casa de cada uno. Todos tienen monitores de alta definición como para ver imágenes de alta definición, no una computadora convencional, pero de esta manera se pudo trabajar de la misma manera que se trabaja aquí en la institución. Se crearon grupos de WhatsApp como para, si había alguna duda, enseguida se comentaba, y el otro desde la casa o desde la institución podía socorrerlo y así poder sacar un informe. Y también para las consultas con otros médicos se hicieron todas de manera virtual. Los ateneos, que siempre fueron presenciales, aquí en Fenia hay ateneos de cada una de las subespecialidades, y bueno, hay gente que se la pasa yendo a los ateneos, ahora es todo virtual. Las clases también todas virtuales, así que bueno, un poco, como decía Patricia, esto llegó y se queda. ¿No? Se queda porque realmente, salvo algunos ateneos donde se hace revisación de pacientes en el ateneo, entonces ahí, bueno, vamos en forma presencial. En mi caso, que voy al ateneo de neuromuscular, ahí
se atiende al paciente en el momento, entonces le hacen maniobras, se los hace caminar. Entonces, bueno, ahí se necesita de manera presencial, somos un grupo acotado, pero después el resto son la mayoría digitales y van a seguir así. Sí, es el que se notó mucho quién estaba preparado para esto y rápidamente switchó. Y quién no tuvo más remedio, pese a todo lo que se resistió antes del 2020, ¿no? Para hacer este cambio. Silvi, contanos cómo fue la experiencia de INIAF. Bueno, creo que un poco sumado a lo que contaron mis colegas, creo que el Instituto Fleming también venía haciendo una transformación digital que se aceleró por la pandemia claramente, tratando, digamos, que en beneficio del paciente se pueda realizar la trazabilidad del mismo desde los turnos online, bueno, esto de papel cero. Sin embargo, digamos, como para aportar algo distinto, lo que nos ocurrió es que nosotros tenemos muchos pacientes del interior del país, por ejemplo, donde no es tan fácil al médico derivador recibir en forma digital toda la información, sobre todo en los estudios de PET-TC, donde la imagen fusionada y algunos de los datos nos han sido difíciles, así que no hemos podido llegar al papel cero, se preparan muchas carpetas con fusión, y bueno, se trabaja sobre todo mucho con, como te digo, el receptor, que si bien el estudio es del paciente, el médico derivante no siempre tiene todas las herramientas digitales como para acceder a toda la información que le queremos dar. Así que, bueno, más allá de esto, para no ser repetitiva, me sumo a que la pandemia trajo cosas muy valiosas, como esto, el expertise académico, el trabajo académico, el esfuerzo que se ha hecho por mantener en alto el nivel académico en la medicina, congresos internacionales, seminarios, y tener a disposición referentes mundiales que a veces dificultó para mucha gente, a veces no había podido nunca participar de charlas o de seminarios de referentes mundiales, y que sí fue posible en esta pandemia, ¿no? Y por otro lado, tocando el tema de liderazgo, creo que a nosotras nos ha puesto a prueba como líderes, porque realmente esto de armar grupos de trabajo, burbujas que no se acoplen unos con otros, contener al grupo humano con cada particularidad, la personalidad de las, digamos, de los que tratamos de potenciar la inteligencia colectiva, nos puso en un lugar donde se notó mucho el líder virtuoso y el líder flexible, ¿no? Porque como, digamos, estos líderes con bajada de línea y autoritarismo, realmente es algo que estaba fuera de lugar, teníamos que improvisar todos los meses y todas las semanas cambios de estrategia. Entonces creo que todas nos hemos convertido en líderes flexibles o adaptativos de alguna manera para poder trabajar. Y eso también hizo que conociéramos mejor nuestros grupos humanos con los que trabajamos, porque todo el mundo sacó la propia vulnerabilidad y creo que todas tenemos mucho más conocimiento de con quiénes trabajamos en el día a día de haber vivido esta situación límite. Es cierto, es cierto. Bueno, para la siguiente pregunta va a comenzar Claudia. ¿Cómo te imaginas el futuro de tu profesión en el mediano y largo plazo? ¿Qué cosas te parece que van a venir? Sí, yo creo que un poco para atrás, creo que en mi generación vivimos el crecimiento de la tecnología, ¿no? Todo lo que es hardware. Y en los últimos años observamos el crecimiento de todo lo que es software. Y ellos son los que van a dominar nuestro crecimiento profesional en el mediano plazo. La inteligencia artificial no va a traer más que beneficios a nuestra profesión. Creo que con la inteligencia artificial vamos a haber optimizado nuestro trabajo, ya que varios procesos que antes hacíamos manualmente, que nos llevaban mucho tiempo, ahora se hace muy poco tiempo, no tenemos que hacerlo nosotros, y se hace de manera automática. Entonces eso nos permite mucho bajar los tiempos de trabajo, nos permite mucho aumentar la producción, y nos permite también abocar todos nuestros esfuerzos y nuestros tiempos a los desarrollos de nuestra especialidad.
creo que nuestra especialidad está cambiando dramáticamente con la inteligencia artificial, la medicina en general, y nuestra especialidad en particular, y el recurso humano va a tener que estar muy capacitado para poder trabajar con estos procesos. Que obviamente va a ser más sencillo que para nosotros, que nos tuvimos que adaptar a todos estos nuevos cambios. Las nuevas generaciones vienen con un background de inteligencia artificial ya de base, entonces estos procesos para ellos es mucho más sencillo, eso es muy bueno. Así que, por otra parte, también me parece que es importante en nuestro ambiente médico integrar colegas de otras profesiones, ¿no? Nosotros por lo menos en Feni siempre trabajamos con físicos, supongo que bueno, los que hacen nuclear también están acostumbrados, pero es muy importante trabajar con físicos, con biofísicos, biólogos, bioingenieros, ¿no? Porque tienen herramientas que los médicos no adquirimos en nuestra formación básica, ni tampoco en la especialidad. Entonces, pero que actualmente son muy necesarias para el avance de la radiología. Así que también eso me hace pensar que sería muy interesante que en la currícula de la especialidad diagnóstico por imágenes hubiera materias como antes, como hay ahora, por ejemplo, de física de las radiaciones, física del ultrasonido, etcétera, que debiera haber materias sobre inteligencia artificial, bases de programación, es decir, informática en general, como para tener una formación un poco más acorde a los desafíos que hoy nos está pidiendo nuestra especialidad. Y pareciera que cada vez tenemos que estar más en red y más conectados, ¿no? Absolutamente, sí. Para todo. Patricia, ¿cuál ha sido la...? Bueno, un poco bastante parecido a lo que dijo Claudia, creo que por un lado la inteligencia artificial sin ninguna duda va a tener un rol muy importante, ya hoy lo tiene en un montón de aspectos relacionados con lo que es adquisición de imagen, con lo que es ayuda en informes médicos, pero sin ninguna duda que dentro de unos pocos años va a cambiar completamente la forma de trabajo. ¿Por qué? Porque actualmente, especialmente en los lugares grandes en donde desarrollamos prácticas no solamente estándar, por decirlo de alguna manera, sino quizás estudios de alta resolución, más complejos, en donde tenemos gente muy capacitada para realizarlos, la inteligencia artificial va a permitir no necesariamente tener gente tan ultra capacitada y quizás a través de estos softwares poder asistir en forma automática, como dice Claudia, ya te ayudan y te pre-realizan lo que es un escaneo, ya se está mostrando, digamos, los softwares de asistencia en donde el equipo, vos le ponés qué estudio querés realizar y el equipo automáticamente te reconoce la región, reconoce estructuras anatómicas, te planifica el estudio, inclusive podés tener técnicos muy especializados mirando online y ayudando a alguien a distancia. ¿Esto qué va a permitir poder alcanzar con esta tecnología a lugares que quizás a veces era difícil de acceder porque eran lugares que quizás podían tener la tecnología pero no tenían el recurso humano calificado, a poder acceder a realizar cualquier tipo de estudio, a tener asistencia para lo que es los informes médicos, que también era otra limitante, porque si uno realizaba un volumen de prácticas elevado, necesitaba también mucha gente formada, porque seguramente que a todos nos pasa que lo más difícil es conseguir el recurso humano calificado, ¿no? Entonces, ese era un cuello de botella que se nos generaba, porque la tecnología quizás la podemos adquirir, pero el recurso humano formado era más difícil. Entonces, la inteligencia artificial va a ayudar a reducir los tiempos, tanto de realización de estudios como también de informe médico, y esto va a permitir ser mucho más productivos. Pero a mí me parece que además de la inteligencia artificial, también, un poco vos hablabas del futuro dentro de nuestro rol, también en nuestro cargo actual. Creo que algo que dijo Silvina, yo también comparto, en que parte de nuestro rol actual, además de ser
jefas o de un sector o un servicio, o en mi caso directora médica, es lograr tener un vínculo adecuado con todo el recurso humano. Es decir, hoy no es suficiente ser buen médico, que por supuesto es necesario y fundamental, pero es también fundamental saber cómo liderar el recurso humano con el cual trabajamos, darle feedback, acompañarlos, tratar de ser un buen líder, no un jefe que, como decía Silvina, que quizás más dictatorial como era la antigua. Hoy el objetivo es tratar de lograr el resultado sumando a todo el mundo dentro de lo que sería la filosofía, digamos, institucional en donde uno trabaja, tratando de ser un par, digamos, de nuestra gente y que ellos puedan manifestar cualquier duda, que no tengan, digamos, temor quizás de pensar algo diferente, porque creo que un buen líder sabe escuchar y tiene que acompañar a la gente. Y el desafío más grande es el mix de generaciones, en donde tenemos gente que tiene como distintas necesidades, distintas perspectivas, y tenemos que tener también la flexibilidad de poder ver qué necesidad tiene cada grupo, porque no todos tienen la misma necesidad. Entonces, yo creo que esa es otra importante función que nosotros tenemos que desarrollar. Así que, por un lado, lo de la inteligencia artificial, y por otro lado, la función de liderazgo, que es fundamental para lograr el resultado que queremos con nuestra gente. Gracias. Silvina. Bueno, por ahí sumar dos cosas distintas, a ver cómo veo la especialidad o el desarrollo sobre todo del PTC en el futuro y en el mediano plazo, y después, digamos, las herramientas digitales con las que estamos proyectándonos, sería otra respuesta, por así decirte. Pero en la medicina nuclear, como está concebida como imágenes moleculares y metabólicas, que en realidad el gran desafío es en ir encontrando trazadores cada vez más específicos. Ese es el gran desafío del desarrollo de la metodología. Es decir, así como hoy estamos trabajando y abrió el gran camino y cambió la oncología, sobre todo la glucosa, la actividad glicolítica de los tumores, y de pronto aparecieron los análogos de somatostatina y los antígenos de membrana. Bueno, yo creo que, digamos, a mediano plazo el desarrollo está sobre todo en la radiofarmacia y en el desarrollo de estos agentes cada vez con mayor especificidad, que en muchos casos nos sirvan como vehículos también terapéuticos, e integrar esto que hoy llamamos teragnosis, y que la teragnosis es una realidad, que es la posibilidad de tratar a un paciente con moléculas que previamente fueron utilizadas como diagnósticas, o sea, cambiando el isótopo. Entonces creo que la base fuerte del mediano y plazo es eso, y digamos desde el punto de vista tecnológico, digamos la adquisición de cristales sólidos probablemente que va a reducir el tiempo, aumenta la sensibilidad y va a permitir, digamos, mayor cantidad de pacientes, con también la posibilidad de que se usen en lugares donde la producción del positrón sea alejado, o sea, va a haber posibilidades de que otros centros que estén a más distancia de los lugares de ciclotrón, por ejemplo, puedan acceder a una metodología PET. Creo que esa es la proyección de mediano a largo. Y después, bueno, las herramientas digitales son otras, y en el caso de la oncología, como decíamos, la inteligencia artificial y llegar a, digamos, a una biopsia virtual, de alguna manera, es el desafío de las imágenes moleculares, porque nosotros conocemos que sobre todo la respuesta terapéutica está vinculada al fenotipo y al genotipo de los tumores, y a veces hay respuestas heterogéneas en el mismo paciente y en el mismo tumor. Entonces, poder dar información cuantitativa con la inteligencia artificial va a ser una precisión diagnóstica que va a impactar muchísimo en el camino del manejo del paciente oncológico. Gracias, Silvina. Bueno, y les pregunto, ya que Silvina mencionó que es lo más relevante para su especialidad, quiero preguntarles a Claudia y a Patricia, arrancamos con vos, Claudia, ¿qué destacarías en tu especialidad médica que trajo toda esta última revolución tecnológica que mencionaste? Bueno,
Bueno, como saben, FLENI es una institución monovalente dedicada a las neurociencias y el 90% de nuestros estudios o más están dedicados al sistema nervioso central, periférico y cabeza y cuello. En primer lugar, pasamos de usar prácticamente todos nuestros protocolos de estudio a secuencias tridimensionales, isométricos con cortes submilimétricos. Y por otro lado, el uso de los aceleradores nos permitió obtener secuencias de alta definición en menor tiempo con la misma performance diagnóstica. Como para dar ejemplo de esto, las secuencias 3D FLAIR en oído nos permite hoy día hacer diagnóstico de hidrops endolinfático, de enfermedad de Meniere, que antes era una enfermedad que no tenía diagnóstico. La secuencia SWAN con contraste, que permite ver la vénula en el interior de una placa de desmielinización. El estudio de las placas de ateroma con bobina específica de carótida. Secuencias de pared vascular para estudiar vasculitis en pequeños vasos, grandes vasos también, por supuesto. Las secuencias neurográficas para el estudio de los nervios craneanos, plexos y nervios periféricos. Y a través de las herramientas de inteligencia artificial podemos hoy día cuantificar la atrofia cerebral y podemos saber si en un año esa atrofia aumentó o está estable. Con estas herramientas también podemos marcar, nos marcan dónde están las placas desmielinizantes y podemos tener un correlato entre dos estudios, uno del año pasado, uno de este año, y ver si hay diferencias, ¿no? Obviamente que se necesite el ojo humano después para decir todo era placa, todo no era placa, pero todo aparece, a veces sobreestimado, pero no importa, después el médico que sabe pela el estudio, ¿no? El uso de las volumetrías para el seguimiento de los tumores, en stroke el hecho de tener un software de inteligencia artificial que en 4 minutos después de un ATC permite hacer el diagnóstico del área infartada, del área de penumbra, y así poder decidir cuál va a ser el tratamiento en 10 a 15 minutos de haber llegado el paciente a la institución, ¿no? Y bueno, estudios funcionales para ver si hay, dónde están las áreas involucradas por tumores, por ejemplo, entre otros desarrollos, ¿no? Pero bueno, hay muchos desarrollos que estamos realizando en nuestra especialidad y bueno, que nos apasiona mucho. Sí, bueno, podría estar horas hablando de eso. Patri, te toca el cierre en tu especialidad y después el tiempo es tirano, uno se quedaría horas hablando. Pasamos a las preguntas, ¿sí? Dale. En realidad, en diagnóstico Maipú, a diferencia de FLENI, nosotros tenemos una institución en donde desarrollamos distintas especialidades, no tenemos algo exclusivo con una subespecialidad. Utilizamos herramientas digitales para todo lo que es reproceso de cualquier tipo de estudio que permite evaluar en pocos minutos distintas patologías. Quizás para abocarme a un tema, a un tópico específico, que es lo que yo he venido haciendo durante los últimos 15, 20 años, que son las imágenes cardiovasculares. Hemos trabajado mucho con todo lo relacionado con tomografía espectral. Diagnóstico Maipú trajo a la Argentina el primer equipo espectral en el año 2013 y empezamos a utilizar esta tomografía, que a diferencia de la tomografía convencional es una tomografía que permite evaluar la parte funcional porque evalúa la estructura química de los tejidos y no la parte morfológica. A través de todas las herramientas digitales hemos trabajado mucho en lo que refiere a las características de la placa, a las placas potencialmente vulnerables, a la posibilidad de identificar features que van a predecir mayor posibilidad de agudos. Hemos trabajado también mucho en lo referente a la perfusión miocárdica, es decir, ver cómo repercute una estenosis coronaria a nivel del músculo cardíaco a través de mapas iodados y evaluaciones monocromáticas. Y hemos también trabajado en áreas vasculares generales, como es todo lo que relaciona a la evaluación de pacientes con reemplazo valvular aórtico,
en donde hemos podido reducir el 70% de la dosis de contraste en estos pacientes. Como ustedes saben bien, los pacientes con insuficiencia renal tienen limitación para poder realizarse estudios con contraste, y con este tipo de tomografía hemos podido realizar con menos de 30 mililitros, que es lo que se establece como límite de riesgo o no para pacientes con insuficiencia renal, hemos hecho estudios con 20 mililitros evaluando completamente la aorta. Así que bueno, la tomografía espectral ha sido un gran desarrollo y un avance muy importante para la parte cardiovascular, para la parte oncológica también. Hemos hecho muchas correlaciones quirúrgicas, y en donde la tomografía espectral a través de curvas espectrales permite predecir cuál es el estirpe histológica de ese tumor sin necesidad de hacer una biopsia, para todo lo que es la parte traumatológica, en donde sabemos que muchas veces tenemos los artefactos relacionados con los elementos metálicos, también la tomografía espectral ha ayudado mucho. En lo referente a la parte de cardiovascular, de resonancia magnética, todas las secuencias nuevas, T1, T2 mapping, el 4D flow, que como decía Claudia, en la parte neurológica, similar en la parte cardiovascular, permiten hacer estudios diagnósticos en muy poco tiempo y te ayudan rápidamente a poder determinar si el paciente tiene una patología miocárdica difusa. Es decir, la verdad que nos ha ayudado mucho la tecnología en nuestra asistencia, ¿no? Y nos ha permitido poder optimizar cada vez más los tiempos, que son tan importantes en nuestra profesión, porque siempre tenemos muchas cosas para hacer. Entonces es como que cuanto más rápido lo podamos diagnosticar correctamente, siempre obviamente tratando de hacer el mejor diagnóstico, nos ayuda para poder hacer otras cosas que también nos interesan mucho, relacionadas con actividad, como decíamos, docente, escritura de papers, que bueno, Maipú tiene mucha actividad académica, escritura de libros, que también nos interesa mucho, con el objetivo de difundir todas estas técnicas. En tomografía espectral hicimos un libro que ya se publicó hace 4 años, que fue el primer libro de tomografía espectral mundial, donde lo hicimos con los principales referentes. Es decir, siempre la verdad es que la tecnología nos ayudó. Y bueno, y este desarrollo lo hicimos particularmente con un equipo de General Electric. Así que la verdad es que es muy interesante todo lo que se viene, y creo que cada vez vamos a poder hacer mejores diagnósticos más rápidos, y bueno, vamos a poder facilitarle al paciente de esa manera cuál es la mejor terapéutica, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno. Muchísimas gracias. Estamos con muy poco tiempo, así que me gustaría que cada una de ustedes cierre con lo que más le parece. Tenemos 4 minutitos. Yo les agradezco, ha sido un honor. Me sentí muy cómoda con ustedes. Como dije antes, uno se quedaría horas escuchándolas, así que gracias. Claudia, te miré primero a vos, así que bueno, yo agradecida que me hayan convocado, muy contenta de estar con mis colegas, a quienes admiro también, y realmente, tal vez como un mensaje, tal vez repetir algo que antes dije, de no tenerle miedo a cuando uno tiene ganas de hacer algo y tiene pasión de hacerlo. Y si se encuentra un escollo en el camino, tratar de sortearlo. Siempre va a encontrar una mano, siempre va a encontrar un camino, aunque encuentre una barrera, siempre aparece alguna puerta que se abre. Entonces eso, hay que tener ese espíritu de abierto a los desafíos. A veces uno aspira a algo que le parece que es lo mejor, y de pronto surge otra oportunidad y después se da cuenta que era mucho mejor que la que aspiraba. Entonces tener esa apertura mental, como para que los desafíos que vienen, aprovechar y tomarlos. No dejar esperar y postergar las situaciones, y bueno, tratar de ayudarnos, y rescato lo que dijo Silvina mucho, cómo nos aprendimos a conocer durante la pandemia en los equipos de trabajo, es fundamental. Y terminando,
en cuanto al liderazgo, lo fundamental de ser empático, ¿no? No bajar directivas, sino tratar de ser lo más empático que uno puede hacer, para que todos se sientan que forman parte de la institución y que son importantes, porque de hecho lo son. Así que tratar de tener un grupo de manera transversal. Gracias. Gracias a ustedes. Silvi. Bueno, quiero, a ver, para hacer un cierre, quiero decir que me parece muy importante haber puesto en escena esto del liderazgo femenino. Si bien creo que el tema de la participación de la mujer, y nosotras somos un ejemplo de alguna manera de la meritocracia de estar liderando en los lugares donde estamos, creo que es importante que la mujer participe, pero no en cupos, no en número, sino que tengan poder de decisión en las mesas chicas también. Entonces creo que tiene que estar en la agenda de las instituciones para que la mujer tenga un rol protagónico y donde, digamos, sea escuchada en el trabajo multidisciplinario. Gracias, Silvina. Patricia, te tocó el cierre. Estás muteada, Patricia. Bueno, primero, Sandra, agradecerte. La verdad que en lo personal me sentí súper cómoda. Es difícil, creo que por lo menos para mí, es difícil hablar de algo que no sea medicina, porque estamos muy acostumbrados de temas que quizás sabemos bastante, y esto es como que en realidad, digamos, nada, esperemos que haya salido bien. Agradecerte mucho a vos, a General Electric, por habernos invitado. La verdad que con Claudia y Silvina, la verdad que un placer compartir con ellas este webinar. Y, bueno, y quizás como mensaje final, mi mensaje es que sigan sus sueños, que hagan lo que quieran con pasión y que el resultado va a venir. Si uno pone esfuerzo, yo creo que el rol de la mujer en la actualidad vino también para quedarse. Y hoy la igualdad de género también creo que vino para quedarse, y todo va a depender de cómo nos formemos y nos capacitemos. Que no bajen los brazos, que la luchen, que se puede ser mamá, se puede ser buen profesional, y si en algo podemos ayudarlas, están nuestras páginas y se pueden comunicar en lo que podamos ayudar, siempre estamos abiertas para eso. Así que muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias a las tres de nuevo. Gracias por el espacio. Gracias. A ver, estoy viendo que si tenemos tiempo hacemos un par de preguntitas, pero me parece que estamos muy, muy, muy justas. Acá hay una pregunta, a ver quién la toma de ustedes tres. ¿Cómo está posicionada la Argentina y el mundo, en el mundo y en Latinoamérica en cuanto a respectivas especialidades? Aprovechemos el regalito de tiempo. ¿Quién la toma? ¿Cómo ven posicionada a Argentina en el mundo y en Latinoamérica en cada una de sus especialidades? Si querés, puedo responder. Quedamos, chicas. Dale, dale. Yo puedo también responder. Dale, bueno. La especialidad que yo hago, la verdad es que estamos muy bien posicionados. De hecho, cuando participo en distintos eventos que tengo la suerte de ser convocada, la verdad que siento que nuestra formación, y conmigo represento un montón de colegas con quienes interactúo locales, tenemos una muy buena formación médica en lo referente a la parte cardiovascular, y podemos hablar de igual a igual que con cualquier experto internacional. La verdad que la Argentina tiene muy buenos médicos, muy buenos médicos. Y creo que un tema que para mí es un plus es que, como nos cuesta un poco más llegar, nos esforzamos más que quizás Claudia y Silvina podrán decir si ellas tienen la misma percepción, pero quizás para lograr el mismo resultado que quizás una universidad americana o europea, nos cuesta más, porque es como que quizás tenemos que demostrar que podemos hacerlo de igual manera. Una vez que lo demostrás, ya se te abren las puertas, que es lo que me ha pasado en lo personal, y después realmente te convocan para participar en trials multinacionales, te convocan para conferencias, pero es como que
quizás existe un poquito el prejuicio, digamos, del latinoamericano, pero una vez que uno lo demuestra, realmente las puertas se abren y tenemos gente muy bien capacitada en la parte cardiovascular, que es la que yo hago, y creo que en todas las áreas, ahora lo van a poder decir también mis colegas. Perfecto, gracias. Silvi, ¿seguís vos? Sí, yo siempre, digamos, como en lo distintivo de los radioisótopos, creo que ya estamos, los profesionales, como dice Patricia, estamos siempre tratando de estar a la vanguardia, pero nosotros somos un país de alta vigilancia nuclear. Entonces, tenemos muchas restricciones en cuanto a veces al desarrollo y la utilización de radiofármacos que se usan con menos controles y más libertad en otros países. Entonces, si bien tenemos una muy buena radiofarmacia hospitalaria con desarrollos, muchas veces estamos limitados y no se hacen otras cosas porque tenemos ese tipo de condicionante, por así decirlo. Pero una, digamos, una gratificación de alguna manera para compartir es que cuando se montó el servicio de imágenes moleculares y en Fleming, estábamos todos tan entusiastas porque empezar de cero un proyecto también lleva a que uno, sobre todo, va poniendo, digamos, las cosas aprendidas. Entonces pedimos una auditoría en el extranjero, que eso se hace en lo nuclear, y de hecho somos el único servicio en el país que está auditado por la IAEA, que es nuestro organismo referente, y siempre con mucho temor porque tenemos que contestar un montón de aplicaciones, y decíamos, ¿estamos bien? Y en realidad uno pide ese tipo de auditoría para saber dónde estamos, como servicio, como expertise, cómo trabajamos, cómo procesamos, y la verdad que ha sido una experiencia increíble, y creo que nos hizo muy bien, porque a veces es difícil compararse cómo se trabaja, y bueno, creo que ese desafío de haber invitado 7 expertos internacionales que vengan y se instalaran a trabajar con nosotros 10 días, fue una experiencia increíble para Fleming y por supuesto para los que necesitábamos por ahí tener esas certificaciones. Creo que como especialidad tenemos mucho potencial y hay mucha gente bien formada y se trabaja en general muy bien en nuestro país. Muy esperanzado. Sí. Claudia, hay que creérsela más, pero no tanto, porque después tenemos la fama de los argentinos para el resto de Latinoamérica. No, pero eso sí, bueno, ya leí en el diario que la Universidad de Buenos Aires también era una de las primeras en Latinoamérica, y creo que empezamos por ahí, porque los médicos argentinos son buenos en general. Entonces, después en las especialidades también. En fin, nosotros somos conscientes de que lideramos la neurología, la neurocirugía y la neuroradiología en Latinoamérica. Eso lo vemos por los papers que se publican, los libros, por los que van a hablar en el exterior, o a veces me toca a mí, pero a veces les tocan a otros colegas, y estamos a la altura de cualquier otro país del primer mundo, así que creo que lideramos ampliamente las neuroimágenes en Latinoamérica, sí, claramente. En eso me siento muy tranquila y contenta. Perfecto. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Y gracias. Nos vemos en el aire, ahora. Bueno, cómo no, qué lindo. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, colegas.